Te lo prometí, Lulu, te voy a traer una experiencia al rojo vivo, algo que va mucho con tu personalidad. ¿Por qué? Ya verás. ¡Qué chulo! Pues estamos ya en el Museo Paradox, donde todo lo que es realmente no es cierto, ni lo que parece... Tampoco es cierto. Es como loco. Se parece a mi personalidad. El lugar perfecto para ti, Lulu. Samantha, tell us a little bit more about that Paradox Museum. Absolutely. La experiencia Paradox es la máxima atracción interior aquí en el corazón de Miami. Tiene más de 70 exhibiciones de ilusiones que nos sumergen en un mundo interactivo y divertido. Permite a los invitados reírse y a recopilar fotografías increíbles para las redes sociales. Todo tiene un truquito. Muéstranos cómo hacerlo para que quede perfecto. Aquí se pueden sacar fotos alocadas. Es un gimnasio volteado. Al revés, como yo. Por eso digo que iba con tu personalidad, amiga. También hicimos unas cuantas poses muy creíbles. Y mientras Lourdes intenta levantar esta pesa... Ayúdame. Lourdes, ¿en serio? No todo lo que ven es real. Nuestro recorrido continuó con más exhibiciones que desafiaban toda lógica. Oye, pero esto sí te marea, ¿eh? Y si creían que nos habíamos escapado... Esta es la última atracción de esta experiencia increíble. Ya sé que mucha gente va a usar eso en la casa... Cuando te estén buscando. Para esconderte del marido de los hijos. ¡No estoy! Entre las exhibiciones más alocadas, nos perdimos en este laberinto, nos partimos en dos y hasta me convertí en el plato principal de Lourdes. ¿Y qué me dicen de nuestras caras ensambladas? Todo, absolutamente todo, es cuestión de perspectiva. Lo que es grande puede tornarse pequeño y lo que parece insignificante puede ser grandioso. Jessy, esta ha sido una experiencia maravillosa para mí, para ellas. O sea, de verdad que ha sido increíble. No sé ni a cuál Lulu voltear a ver. Bueno, ay, todas te queremos. Yo también a ustedes, a ti y a ti. Y esto es muy al estilo al rojo vivo. Cosas diferentes, cosas nuevas que queremos hacer y como nos queremos, lo queremos a ustedes también. ¡Yes! ¡Somos nosotras! El brazo así. Ay, la verdad que fue una experiencia increíble que tenemos que llevar también a los niños para que disfruten. Y mire, aquí logramos fotos muy alocadas, como por ejemplo esta que la queremos mostrar como un poquito más detenidamente porque nuestras caras, vea cómo se fusionaron. Yo tenía facciones de Lourdes, ella tenía facciones mías, en fin, éramos otra persona. Mira, me veo buena moza con los ojos, claro. Voy a hacer como Manny García, me voy a cambiar los ojos de color. Óigame, algo muy importante para destacar es que cada uno de estos trucos con ilusiones ópticas están detallados, o sea, te dicen cómo hacerlo en inglés y en español, así que si tienes la oportunidad de ir, vaya, porque los niños, los grandes, todos se van a divertir muchísimo. Gracias por llevarme, comadre. La próxima vez te voy a llevar, bueno, ustedes escríbanos a ver dónde quieren. Bueno, vele pensando, vele pensando.